Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy día les traigo un truco para solucionar el problema de los contactos de WhatsApp que no se muestran. Uno entra a WhatsApp y resulta que solo aparecen los números. Uno va a la agenda y en la agenda pues se encuentran los números. Esto se soluciona muy fácilmente de la siguiente forma. Sencillo, vamos a recuperar los nombres de nuestros contactos para WhatsApp. Entramos en configuración. En configuración vamos a buscar donde nos dice cuentas y sincronización. Aquí está el problema, amigos. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces por algún defecto, por un reinicio, porque hemos actualizado la ROM o algo, pues sencillamente no se está sincronizando. Entonces entramos a WhatsApp en este caso y por ejemplo me dice error de sincronización. Entonces aquí no aparecen mis contactos. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos que entonces sincronizar ahora. Le damos en sincronizar y tan pronto como se sincronice, pues sencillamente ya tendremos nuestros contactos de WhatsApp, ¿no? Entramos ahí, dice última sincronización. Podemos darle donde dice más y le damos donde dice sincronizar ahora. Muy bien, entonces para sincronizar nuestros contactos de WhatsApp, vamos a WhatsApp. Entramos, en este caso tengo dos, donde están los tres en la esquina inferior derecha hay una opción para el chat, que es esta de aquí, y le vamos a dar el permiso para que acceda a los contactos. Una vez que le damos este permiso, probablemente ya estén apareciendo nuestros contactos, ¿no? Nos dice de arriba contactos sincronizados y pues ya aparecieron todos mis contactos. Era tan sencillo como eso. Si en caso esto no les funcionara, pues vamos a configuración. Desde configuración vamos a buscar cuentas y sincronización. Aquí vamos a buscar la cuenta de WhatsApp nuevamente. Entramos aquí, dice error de sincronización. Y hay un botoncito que dice más y le damos en sincronizar ahora. Y se dan cuenta que ya está sincronizado. Pues nada más, espero les haya servido este pequeño truquito, por decirlo así. A veces nos suele pasar eso, ¿no? Que se quite ese permiso que le damos para leer contactos y pues por eso es que no podemos leerlos. Que tengan un muy bonito día. Gracias siempre por seguirnos. Chao.